Olá a todos, estou aqui hoje com meu convidado Rines Almazán, diretor-geral da Escola de Osteopatia de Madrid, diretor-geral desde a Espanha, e nós vamos conversar um pouquinho sobre o cenário da fisioterapia mundial. Vamos conversar um pouco sobre a osteopatia e vamos conversar também um pouco sobre empreendedorismo em fisioterapia. Então, primeiro, Queria agradecer a disponibilidade do Rines de estar aqui, podendo é, conversar um pouco com a gente. Eu vou falar tudo em português, mas o Rines vai falar em espanhol. Mas ele entende super bem o português, então não não precisam se preocupar. Okay? Então muito obrigado Rines, seja muito bem-vindo. Obrigado Rogério. Eu poderia tentar falar portunhol, mas para mim é mais fácil falar espanhol. y yo sé que los eh, todos los brasileños en general los fisioterapeutas en particular todo el mundo comprende español entonces para mí fica más más fácil entonces yo voy a hablar en español perfecto okay? con certeza con certeza todo el mundo va a entender muy <laughs> bien muy bien pues, Rogerio, eh, yo encantado de estar aquí compartiendo contigo este rato este pequeño tiempo de, de de charla, de tertulia, y, y te puedo asegurar que es un auténtico placer sabiendo que esta, que esta charlita de amigos va a parar a, a, a personas, a gente de una sociedad, de un país que yo amo mucho. Esto tal vez los que no me conozcan dirán, bueno, está diciendo esto para quedar bien, porque queda muy bonito decirlo, ¿no? Los que me conocen saben que es verdad. Que yo tengo auténtico amor por Brasil, por la sociedad brasilera y, y, y eso, claro, se ha construido porque durante muchos años he estado viajando a Brasil y he tenido la oportunidad de conocer la verdadera esencia buena de la gente brasilera. Porque, claro, no vamos a hablar nada de las cosas malas que pueda tener, como todas las sociedades, yo me quedo siempre con lo bueno, con lo mejor. Que é o que me interessa e creio que é a lo que todos devemos dedicar -nos, a observar as coisas boas e positivas para seguir construindo. Así que aí me quedo. O Inês já deu uma das principais características que eu, que eu mais admiro nele, que é essa capacidade de olhar para as coisas boas ao invés de olhar para as coisas ruins. Né? E eu sempre vi no, no Inês como uma, uma inquietude. Por conhecer mais as coisas, uma inquietude por é, empreender, por ensinar, por abrir mercados. E isso que, que eu vou querer saber um pouquinho de você hoje, Inês. Então, como uma primeira pergunta, talvez, é: qual é, vamos dizer, a tua maneira atual de ver a fisioterapia mundial? Você vê muita diferença entre um país e outro na realidade é, profissional do, do fisioterapeuta? Como, como que você vai né, para tantos países por conta da Escola de Osteopatia de Madrid? É, como que você vê essa realidade mundial da fisioterapia? Bom, bueno, é uma pergunta muito interessante e não é fácil contestá-la, francamente. Pero voy a intentar dar mi opinión, mi punto de vista, fruto de la experiencia, del conocimiento que yo tengo, gracias a lo que tú comentabas, de viajar, de conocer diferentes realidades. A ver, hay grandes áreas de similitud y hay grandes áreas de muchísima diferencia. ¿verdad? prácticamente viene a copiarse lo que acontece en el resto de las áreas de, de la vida. En este caso estamos hablando del área profesional, del área de la profesión fisioterapeuta y en este caso también osteópata, pero es algo que casi se repite en el resto de las, de las esferas. ¿no? Hay un mundo rico, hay un mundo más evolucionado, por lo menos técnicamente. Eh, tal vez académicamente, eh, y hay un mundo, digamos, más pobre y con más dificultades para, para, bueno, para, para vivir. Esto no quiere decir que sea un mundo menos feliz. ¿eh? Esto es algo diferente. Eh, yo creo que existe una fisioterapia en los países, vamos a, a llamarle más de corte anglosajón. ¿eh? australia, estados unidos, inglaterra, y, y en fin, toda esta esfera de países más o menos desarrollados mmm, económicamente y en algunos aspectos sociales. y luego existe una fisioterapia en países, digamos, de corte medio de desarrollo eh, económico. y hay que ahí podríamos eh, incluir a, incluso a los países del sur de europa, donde se encuentra España, Portugal, Italia y no sé cuántos países más. Y la fisioterapia de varios países de América, de Centroamérica y de Sudamérica. Eh, y como todos sabemos, existe, digamos, un único núcleo asociativo internacional, que es la Confederación Mundial de Fisioterapia, que por un lado intenta aglutinar eh, las sensibilidades. Y la realidad de todo el mundo. Me parece que a, a esta entidad internacional pertenecen o pertenecemos 98 países. Eh, pero la verdad es que desde que esta entidad existe, está, digamos, controlada, organizada, desde el mundo anglosajón. Y se trabajan aspectos de la, de la fisioterapia que, digamos, no tienen la misma realidad en unos países que en otros. Yo creo que ellos piensan y trabajan más de cara a lo que más conocen, que es su realidad, la realidad del mundo anglosajón, pero no se, no se hace lo suficiente o lo necesario por desconocimiento. ¿eh? No estoy ahora aquí culpando a nadie de nada, pero por un cierto desconocimiento no se ponen en marcha, digamos, eh, políticas profesionales, incentivar políticas profesionales que, eh, digamos, ataquen verdaderamente las necesidades de estos otros países, vamos a decir, en las que nos encontramos nosotros, ¿eh? el mundo sobre todo iberoamericano. Cuando en realidad, eh, así, digamos, haciendo una cuenta muy rápida, los, el número de fisioterapeutas de la órbita, Iberoamericana, España, Portugal y todos los países, digamos, desde México hasta, hasta Chile, Argentina, somos más de medio millón, más de 500.000 fisioterapeutas. ¿no? La realidad eh, de la profesión es muy distinta en cada país también porque, eh, digamos, hay un desarrollo, o sea, la realidad es distinta en parte porque en cada país existe un sistema sanitario diferente. ¿Eh? Pongo un ejemplo. En Francia, el sistema sanitario es un, un sistema de reembolso, en donde cualquier persona tiene una dolencia, le hacen una prescripción de tratamiento de fisioterapia y el ciudadano va a cualquier fisioterapeuta que tiene su clínica privada en cualquier lugar de Francia, al que quiera, para ser atendido. Y, esa, y ese trabajo que le hace ese profesional fisioterapeuta, eh, el profesional lo factura, lo cobra directamente al Estado francés. No todo, me parece que es un 70%. ¿eh? Digamos que un 30% lo tiene que pagar el ciudadano, la persona, y el 70% lo paga el, el, el Estado, se lo paga al fisioterapeuta. Lo que ocurre es que muchas veces hay gente que digamos que se reasegura ese 30% con, un, con, una, con una aseguradora privada. Eh, entonces, claro, eso deja el, el, el mercado mucho más permeable para que el ciudadano pueda, eh, vamos a decir, consumir más fácilmente fisioterapia. Por ejemplo, en España y en la mayoría de países, este sistema no existe. Lo que hay es un, digamos, un sistema de salud hegemónico. Que tienen sus propios centros de salud, ambulatorios, hospitales y demás, y el ciudadano tiene que ir, tiene que entrar en ese circuito, eh, digamos que va pasando de unos profesionales a otros, hasta que llega al, a la unidad de fisioterapia o al departamento de rehabilitación. El problema que esto tiene es que eh, existen grandísimas listas de espera. Es decir, desde que eh, el médico le prescribe porque en este caso va en el circuito de prescripción desde que se prescribe fisioterapia o rehabilitación hasta que es atendido pueden pasar meses puede pasar un tiempo en el cual el problema pues ya se ha resultado de man se, ha, se ha resuelto digamos de, man de manera natural bien o mal pero ya no tiene ningún sentido hacer tratamiento de fisioterapia ¿no? entonces todo tiene mucho que ver con el sistema sanitario. Yo creo que en Sudamérica es más o menos parecido. Quizá la diferencia entre unos países y otros es tal vez la calidad de ese sistema sanitario, a mayor desarrollo económico y a mayor desarrollo social del país, digamos, mejores infraestructuras, tal vez más calidad de esos tratamientos en el sistema público, pero en cualquier caso siempre existe, siempre existirá una lista de espera porque el sistema, el sistema no puede absorber todas las necesidades de fisioterapia. Alrededor de esto, ¿qué es lo que ocurre? Pues hay unas necesidades que cubrir que no cubre el sistema, ¿no? Entonces, el ciudadano recurre al, al circuito privado, recurre, en este caso, a los fisioterapeutas que tienen, que han sido, digamos, emprendedores y han desarrollado su propio negocio clínico su propia consulta. Y, y la evolución de este proceso, digamos, de mercado privado, pues también ha tenido tiempos muy diferentes según qué país. En la actualidad hay países donde este sistema está muy desarrollado, como sabes. Por ejemplo, Brasil. En Brasil el, este sistema está muy desarrollado. En España también. Hace 20 años, hace 20 años casi no existía. Pero hoy día, 20 años después del de, de tiempo al que me, me refiero, pues el sistema privado ha evolucionado bastante. Hace 20 años el, el, el ciudadano no conocía casi quién era el fisioterapeuta. Hoy día casi todo el mundo conoce y no todos saben lo que realmente es capaz de hacer el fisioterapeuta. De la misma forma sé que en varios países de Sudamérica están, digamos, a, eh, históricamente atrás en ese desarrollo, eh, pero van cumpliendo poco a poco digamos, fases similares a las que hemos tenido los demás países y yo creo que llega un momento en el cual, pues prácticamente todos los países llega a generarse un nivel de desarrollo de la profesión en el ámbito privado que hace que el, el, seamos un profesional, digamos, más conocido, más demandado y el ciudadano cada vez piensa más en nosotros y recurre más a nosotros para atender sus problemas de salud. Así que yo creo que la, eh, la diferencia por países, desde luego, existe en el, plano, en el plano social, en el plano, digamos, del sistema sanitario, y, pero sin duda hay una, hay, ha habido una gran evolución, por supuesto que la ha habido, y creo que hemos pasado de ser una profesión. Digamos, digamos de, 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 de tercer nivel en el, en el orden de, de utilización de los ciudadanos, hemos pasado a ser una profesión de primerísimo nivel, en el orden de preferencia a la hora de buscarnos para ser tratados por un profesional que utiliza eh, métodos y técnicas, digamos, con poca iatrogenia con poca toma de medicamentos, bueno, una forma más natural, al fin y al cabo, de, de, ser, de, de intervenir sobre, sobre el paciente. Y, y eso está un poco en el marco de la tendencia mundial que tiene que ver con todo esto. Aunque, como vemos, en este último tiempo volvemos a dar un paso atrás como consecuencia de la pandemia, porque vuelve a ser, digamos, la química la que parece que pone determinadas soluciones. Yo espero que una vez que, que esto pase, eh, la, la sociedad en general confíe de verdad y, 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 y crea que lo que tiene que hacer es recurrir todo lo que pueda a, a tratamientos poco invasivos, poco químicos. Y, y ahí es donde estamos nosotros, los fisioterapeutas, para, para poder atenderles con seguridad, con, con buenos resultados y, y con una relación entre la, de seguridad también en, en conseguir buenos resultados sin, sin, sin efectos secundarios, ¿no? que es también muy importante. Así que. Bueno, yo tengo tendencia, Rogerio, ya me conoces, también a, a divagar un poco en algunas ocasiones, <laughs> cuando, sobre todo cuando se trata de, de analizar cuestiones que son muy, muy amplias ¿no? y muy complejas. ¿no? Claro. Eh, en principio es lo que se me ocurre comentar sobre, sobre esta pregunta. Ahora tal vez tengamos oportunidad de, de ir un poco más concretamente a otros aspectos. Não, claro é que com isso dá um, um pouco esse cenário mundial da atualidade mas chinês você é como eu falei dessa tua inquietude né desde de seu início na fisioterapia você viu passar todo esse esse aspecto histórico da fisioterapia na Espanha e eu sei que você ainda na década de 80 como fisioterapeuta já Correu atrás de ter clínicas, já foi professor de faculdade, já fez formações outras, como acupuntura e diversas outras, até chegar na osteopatia. Então, eu queria sair um pouquinho dessa questão da fisioterapia ou do mercado e ir um pouco para o indivíduo. E como hum. que foi um pouco esse seu caminho é, de um fisioterapeuta empreendedor na própria profissão? ¿Y cómo que usted ve eso para cada fisioterapeuta? Hmm. Bueno, eh, echando mano de la, de la historia, yo, eh, yo terminé los estudios de fisioterapia en el año 1979. Es prehistoria pura, ¿eh? <laughs> 1979 eh, de, de terminar los estudios de, de fisioterapia en un país donde ocurría algo que casi no ocurría en ningún otro lugar del mundo, y es que fisioterapia era una especialidad de enfermería, todavía en aquella época. Durante, digamos, desde que nace la fisioterapia, en los años 50, así de manera más o menos organizada, eh, nace bajo el paraguas de, de otra profesión que era enfermería. Bueno, en aquel momento surge así y se desarrolla. Se, se desarrolla de esta manera. Esto no quiere decir que, que no se desarrollara bien. Lo hizo de acuerdo a lo que correspondía hacer en aquellos tiempos, en aquellos años. Eh, lo cierto es que para ser fisioterapeuta, entonces, había que estudiar tres años de enfermería y dos años más de fisioterapia. Por lo tanto, en realidad eran cinco años de estudios. ¿no? Debo decir que una buena parte del conocimiento que yo adquirí durante los estudios de enfermería y también durante el ejercicio profesional que también hice, eh, fueron, para mí fueron muy, muy útiles también después para el desarrollo de, de mi trabajo como fisioterapeuta. Entonces, en, lo, en el, año, el año posterior al yo terminar yo fisioterapia, ya digamos el gobierno cambió el sistema, eh, eh, hizo una, un cambio académico y se creó la carrera de fisioterapia ya independiente. Se creó inicialmente como una diplomatura universitaria de tres años. O sea, por un lado se ganaba independencia y se ganaba el hecho de que a partir de ahí éramos los fisioterapeutas los que gobernábamos directamente nuestra, a nosotros mismos, nuestra profesión. Pero por otro lado, eh, pasábamos de tener cinco años de estudios a tener tres. Es verdad que eran tres ciertamente dedicados a fisioterapia, pero no dejaba de ser dos años menos de aprendizaje. Bueno, yo es algo que comento que, que tiene su significación. Entonces, cuando yo termino fisioterapia, vamos a ponernos ya en el año 80, apenas había en España 5.000 fisioterapeutas. Hoy día, 40 años después, hay más de 60.000. Imagínate la evolución. Yo sé que en, en Brasil la evolución también ha sido sorprendentemente al alza en estos últimos 20 años, ¿no? Pero cuando yo hice cuando terminé fisioterapia, pues bueno, he de decir que el conocimiento que había adquirido no no cubría mis expectativas. Yo francamente no estaba satisfecho con mi aprendizaje. Yo estaba seguro al mismo tiempo que mi profesión, mi, mi, mi área de, de conocimiento y de trabajo debía ser algo más. Y eso yo tenía que encontrarlo. ¿Ah? Y me puse a, a, a buscar, me puse a buscar. En ese tiempo no había prácticamente formación, de, no existía ni la formación de posgrado, apenas estaba dándose una transición. En, la, en, el, en el propio mundo académico de la fisioterapia, como digo, pasa de una especialización a una carrera, a una diplomatura independiente y, y tuvieron que pasar por lo menos 10 años o 15 años más para que la, 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 la profesión de fisioterapia estuviera bien organizada, asentada académicamente y que pudiera poner incluso ya en marcha los posgrados. ¿no? Entonces, como aquello no existía, yo me puse a buscar qué más cosas puedo aprender. Para que, mi, para que mi acervo de conocimiento y de herramientas mm, terapéuticas puedan avanzar y puedan resolver mejor los problemas de mis pacientes, porque yo ya empecé a trabajar en el, en el terreno privado. El, al año siguiente yo había, ya había montado una pequeña clínica con un compañero, cuando el, el, la actividad privada prácticamente era inexistente. ¿no? Pero de alguna manera yo ya iba enfocado ahí y y mi, digamos, mi conocimiento del paciente, visto desde mi independencia profesional, es decir, sin nadie entre el, 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 el paciente y yo profesional, sin médicos, sin circuitos digamos sanitarios, donde intervienen tantos factores que al final contaminan tanto, eh, ya desde el principio empecé tuve la suerte de, de, de primero de decidir hacerlo así, y después durante, durante muchos años ejercerlo de esa manera, es decir trabajando como profesional ya sabes que hay tres palabras que a mí me gusta mucho, que son profesional libre, soberano e independiente esto es lo que a mí, yo creo que es una de las cosas que más me ha motivado siempre y para ser libre soberano e independiente lo, lo, digamos, hay algo fundamental que, que tiene que estar detrás de ti, que es el conocimiento. Tener herramientas para poder resolver, para poder demostrarte a ti mismo y también a los demás, a los pacientes en este caso, que tú eres el dueño del conocimiento de, de, en ese momento y que eh, en ese momento íntimo de terapeuta-paciente. El paciente tiene que ver esa, esa relación porque es la única manera en la que el paciente puede tener confianza en ti. Si el paciente no piensa que tú eres el dueño del conocimiento y el que tiene la capacidad para resolver su problema, no va a confiar en ti. Entonces, como mucho en algunos casos puede decir, bueno, voy a probar, me han dicho que tal fisioterapeuta parece que hace algunas cosas. No, no, no podemos dejarlo en ese término medio. La gente, los pacientes, tienen que confiar plenamente en nosotros. Y para eso hay todo un trabajo, todo un trabajo de poner en valor verdaderamente lo que hacemos y conseguir que el paciente tenga, ponga gran, grandes expectativas en nosotros. Lo que supone al mismo tiempo una gran responsabilidad, porque si depositan una gran expectativa en nosotros y luego no lo hacemos bien y defraudamos esa expectativa, eso es fatal eso es fatal. pero si lo hacemos bien, y no solo lo hacemos bien, sino que incluso superamos sus expectativas, las expectativas con las que venía, entonces ya me pongo tres medallas de mérito ¿eh? de confianza que tendrá ese paciente para toda la vida en mí. eso es, digamos, en esa fase de que se, com se comenta cuando se habla de marketing, de, digamos, de marketing de fidelización de clientes, de fijación de clientes, es un poco esto. Es cuando tú has conseguido superar las expectativas con las que venía ese paciente. Que tú además sé que tienes esa experiencia, es aquella satisfacción que un profesional tiene cuando un paciente suyo le llama para consultarle cualquier cosa que no tiene que ver con su dolencia, para preguntarle por un problema que tiene su vecino o su familiar. O sea, tiene tal confianza en ti que ya casi no da un paso sin preguntarte. Aunque no sea de tu, digamos, de tu, de tu competencia más directa. ¿no? Entonces, como te decía, mi tendencia es divagar y me he ido a, he ido a, 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 a este tipo de, a este, a este comentario. Y bájame un poco al hilo de lo que me habías preguntado. No, y esto de, de la persona que tiene que ser como claro. un emprendedor de su pro, propia vida. Eso es. Yo, entonces, en los años 80, lo, lo que encontré, como no encontraba ninguna otra cosa, encontré acupuntura. Porque ya en ese tiempo en Madrid había una escuela francesa que eh, enseñaba acupuntura. Y yo estudié acupuntura durante tres años. Además, con uno de los grandes maestros eh, afinc vietnamita afincado en, en en Francia y que venía cada tanto a, a Madrid, que fue donde yo estudié. Y, y bueno, fueron años interesantes porque me dio una, una dimensión de la medicina tradicional china que tiene mucho que enseñarnos también. ¿no? Y al entrar en ese, en ese circuito, pues conocí a personas que me hablaron de la osteopatía. ¿verdad? y que estaban empezando a llevar a Madrid a unos fisioterapeutas franceses que, que iban a dar unos cursos. Yo rápidamente, con la antena puesta, pues ¡plaf! me fui a hacer esa formación. Y al mismo tiempo que estudiaba acupuntura, empecé a hacer osteopatía. No era, aquello no era una formación, digamos, reglada, formal, sino que era una serie de seminarios que venían a dar a Madrid. Pero esa fue la gran oportunidad de conocer la osteopatía que me dio ese conocimiento de, 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 la, de, de esta vasta disciplina que me hizo posteriormente ir a Francia ya a formarme, a formarme un poco más. En esas entremedias eh, sí empezó a haber un, un foco, digamos, de posgrado en, en la zona de Cataluña, concretamente en, en Figueras, en Gerona, en Girona. Un compañero, eh, un compañero de allá que tenía mucha relación con, con una escuela de fisioterapia de París, porque él era profesor de sofrología para fisioterapeutas en esa, en esa escuela. Claro, su conocimiento de la fisioterapia francesa hacía que él llevase a su clínica a, fisio, a grandes fisioterapeutas franceses de la época. Y, y entonces yo ya conocí ese circuito y me, me iba desde Madrid también a estudiar distintas eh, formaciones que él ponía en marcha. Entonces, para mí los años 80 fueron años de formación de verdad. Donde yo me hice fisioterapeuta en serio fue en los años 80. Cuando yo aprendí de verdad fue en los años 80. Y todo eso lo hice compatible, claro, con el desarrollo de mi consulta, mi consulta privada en Alcalá, donde vivo, donde sigo viviendo. Lo hice compatible con la crianza de mis hijos, porque ya era muy joven. Y, y, ¿Y qué más? Ah, y, y en un momento determinado, uh, hacia el 1987-88, pues ya, digamos, me di cuenta, eh, tal vez por, por esa mentalidad observadora y emprendedora, que podía ser un buen momento para, para poner yo en marcha aquí, en España, en Madrid, en Alcalá enseñanzas para mis colegas, aquellos que no, no habían querido hacer el esfuerzo que yo había hecho de moverme y desplazarme no sé dónde, bueno, pues yo ahora lo voy a traer a casa para que vosotros lo tengáis cerca. Y antes incluso de poner en marcha la, la Escuela de Osteopatía de Madrid, organicé otros, otras formaciones de fisioterapia del deporte y, y de propiocepción y de toda una serie de... De cursos que en aquel tiempo estaban más o menos de moda. Había grandes profesionales en Francia sobre estos temas. Yo ya tenía contacto con la fisioterapia francesa y eso me permitió, pues, eh, digamos, establecer un vínculo hispano-francés realmente. Y, y yo tengo que decirlo, porque hay que ser, eh, creo que mm, hay que honrar eh, la, la historia y. y, y y cómo se han ido desencadenando las cosas, la fisioterapia española de aquellos años, de los años 80, tenía o tiene mucho que agradecer a la fisioterapia francesa. ¿Eh? Tal vez algunos españoles que me escuchen ahora dirán que qué barbaridad estoy diciendo. No, sencillamente hay que ser agradecido. Y en esos tiempos la fisioterapia francesa nos enseñó mucho. Después la fisioterapia española maduró y, y, se, y digamos, adquirió un, un, digamos un, un perfil propio, ¿no? de la misma forma que la fisioterapia española, sobre todo la, la osteopatía española, pues ha enseñado mucho a la fisioterapia, a la osteopatía en Sudamérica y hoy día la fisioterapia y la osteopatía en Sudamérica pues tiene ya su perfil propio y ya no nos necesita, o no nos necesita tanto. ¿no? Pero el circuito ha sido este, empieza el desarrollo más técnico y más profesional en España, desde, desde lo que ya habían hecho en Francia, y a partir de ahí eso ya sirve como revulsivo en, al lado del desarrollo académico universitario que ya empieza a tener la fisioterapia aquí, que podríamos estar hablando de toda la década de los 90. ¿no? La, la modernización de la fisioterapia española se da durante los años 90 y digamos a partir de los, del 2000, ya es una fisioterapia madura con un perfil propio y, y esa base permite que en estos últimos años la fisioterapia española pues haya madurado bastante y se haya perfeccionado tanto en lo académico como en lo profesional y en lo profesional tanto en lo público como en, como en lo privado también. Entonces, la inquietud viene un poco desde ese, de, parte de ese origen, las ganas de aprender, de, sobre todo las ganas de aprender. Eh, yo todo aquello lo hacía para mí, incluso había ocasiones en las que yo organizaba cursos aquí y traía gente de fuera, porque el primero que quería aprender aquello era yo. Y bueno, ya de paso aprenden otros colegas, ¿no? Pero eso era la, esa era la inquietud, las ganas de aprender hoy día rogerio eh, continúo gracias a dios con las mismas ganas de aprender o más porque como sabes estoy muy empeñado en aprender en aprender cuestiones que van más allá de la cosa disciplinar de fisioterapia o de osteopatía y llevo dos años y pico trabajando estudiando leyendo haciendo cursos para mi aprendizaje de toda esta temática de, de gestión de comunicación de, de actitud, de proactividad, de, de cómo desarrollarme yo personalmente más y mejor. Y si puedo después ayudar a mis colegas también, a que a algunos los que les parezca oportuno, eh, que les pueda servir como guía, pues para mí es estupendo. ¿Hasta, el pu hasta qué punto he llegado ahora con eso? Que mmm, casi, casi, cuando tengo cuando no soy capaz de, digamos, de eliminar algunas cosas, de dedicarme a algunas responsabilidades que continúo teniendo naturalmente en todos los proyectos, me enfada no tener tiempo suficiente para hacer lo que verdaderamente quiero más, que es aprender. pero bueno, eso es una lucha que voy manejando también. yo te entiendo perfectamente. sí. Era, né? Muito bem. É, Renes, e é, hoje em dia, você fazendo esses cursos de comunicação, de empreendedorismo, de gestão e tudo isso também, a hora que você olha para trás e vê a Escola de Osteopatia de Madrid como uma escola que começou nos anos 80 de forma muito pequena, hum. e nesses mais de 30 anos se transformou na maior escola de osteopatia do mundo. Fazendo essa visão de trás para frente, o, ao que você acha que se deve tanto crescimento? O que que você acha que se deve ter conseguido chegar em tantos países, em, em tantos profissionais? Bom, hum. bueno, eh, para começar, direi que há projetos que nascem com estrela. Não quero me místico, mas <laughs> é verdade. que la Escuela de Osteopatía de Madrid tiene una estrella que luce desde que, desde que comenzó y es una estrella que han sabido interpretar, una luz que han sabido interpretar muchas personas, que se han dado cuenta eh, desde su inconsciente incluso, ¿eh? de que este era un lugar que, al que tengo que acercarme y gracias a eso a la Escuela de Osteopatía de Madrid han llegado grandes, grandes personas. Han llegado grandes profesionales y sobre todo grandes personas. Gente con esa misma actitud de aprendizaje a la que yo me refería antes y con esa misma actitud de querer ayudar, aprender y ayudar. Entonces, digamos que la escuela nace con dos personas emprendedoras yo en el ámbito que más que ya he comentado un poco eh, más dedicado a la, a la parte organizacional también académica también como docente, pero mucho menos y la otra parte, François Ricard el emprendedor académico el, 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 digamos el, el autor y, y el que genera eh, el, el material y el conocimiento para ser enseñado, ¿no? yo creo que ahí se da entre nosotros una confluencia perfecta para que entre los dos seamos capaces de poner en marcha esa estrella con esa luz ¿Ah? pero algo así eh, por sí solo no puede crecer de la manera que, que ha crecido así pues por más que seamos superhombres <laughs> quienes estemos detrás de, de algo así y el superhombre no existe existen los hombres y las mujeres trabajadoras y de buena voluntad, pero nada más. Entonces, eh, ¿por qué se desarrolla como se desarrolla? Pues porque, insisto, porque se suman personas parecidas y gente que estudia osteopatía, gente que, que se engancha con la osteopatía, gente que, digamos, va perfeccionando su conocimiento, su manera de hacer de hacer clínica, su manera de hacer razonamiento clínico y muchos de ellos tienen, digamos, también una, una eh, intención académica, les gusta la enseñanza y se van sumando poco a poco a los equipos docentes de la escuela. Entonces, a medida que hemos tenido buenos docentes, hemos podido presentar nuestros nuestro sistema, nuestro programa y nuestra manera de enseñar en diferentes latitudes. Entonces, algo que funciona bien en un país funciona bien en otro y en otro y en otro y en otro, porque si algo eh, es imposible que, en este caso, un producto de conocimiento como es la enseñanza de la osteopatía, eh, 30 años después, eh, no ha parado de crecer y, y de ser, digamos, una fuente de conocimiento para mucha gente, pues eso quiere decir que detrás hay un trabajo muy serio y, y mucha gente que se ha empeñado verdaderamente en dar lo mejor de sí mismo para ese proyecto. Naturalmente estoy hablando de todos los equipos de la Escuela de Osteopatía de Madrid, estoy hablando de todos los profesores, de todos los monitores, estoy hablando también del personal no docente. Porque eh, fíjate qué tipo de empresas somos. Bueno, tú lo sabes, claro. Eh, mm, la mayor parte de las personas que trabajan en la escuela, en este caso hablo de, lo, de los no docentes, del personal de administración, de organización, de marketing y demás, llevan más de 20 años trabajando en la escuela. Eso quiere decir que hay un nivel de fidelización también de la escuela con su personal y del personal con la escuela. Y eso crea una entidad muy potente porque todos tenemos el mismo foco y, y la misma dirección. Entonces yo creo que básicamente es esto, es una suma de confluencias que han conseguido aunar el trabajo, la intención, la dedicación, la inteligencia eh, y la generosidad de muchas personas, básicamente los profesores. Muy bien. Perfeito. Uh, e para finalizar, eu queria saber é, você hoje, já com toda essa sua trajetória dentro da fisioterapia, dentro da osteopatia, e é, observando tantos outros fisioterapeutas, tantos outros profissionais da saúde nesse, nesse período, o que, que você acha? Qual seria, vamos dizer, sua mensagem para os profissionais da saúde? Que quieren crescer, que quieren empreender. ¿Qué que você acha que es essencial para claro. un um profesional da saúde que quer se desenvolver más na sua carrera? El, el término emprender, eh, para empezar, ahí me gustaría, digamos, ampliarlo un poco más a lo que entendemos. Por emprender, emprendimiento, parece que solamente está relacionado con que yo voy a emprender mi propio negocio. Yo creo que emprender es desarrollarse a uno mismo lo más y lo mejor posible en cualquier área. Emprender también es querer ser mejor para estar mejor preparado, para tener más posibilidades de que me contraten más fácilmente y den más valor a mi trabajo. Porque tal vez yo no tengo ninguna intención de montar un, un negocio propio nunca. Eso es válido también. No todo el mundo tiene que ser emprendedor en el sentido de montar su propio negocio, ¿no? Así que emprender es realmente estar dispuesto a prepararse para ser el mejor eh, profesional posible. ¿no? Eh, y claro, para eso eh, yo creo que hay que hacer una pequeña parada. ¿eh? Y, y habitualmente el foco de nuestras observaciones está un poco de dentro para afuera, ¿no? Eh, tal cual es nuestra mirada, generalmente es hacia afuera, eh, y, y eso hace que muchas veces no nos preguntemos realmente a nosotros mismos. Es decir, ese foco que está para afuera, vamos a ponerlo ahora, no, voy a mirarme a mí mismo para preguntarme qué es lo que quiero. Primero, aunque sea ir muy atrás, ¿por qué he estudiado fisioterapia? ¿Para qué he estudiado fisioterapia? Ahí seguramente van a salir respuestas muy interesantes, desde luego, para algunas, incluso para algunos, incluso algo peligroso, la, lo que se pueda encontrar. Esto no quiere decir que sea ni bueno ni malo, ¿no? Eh, pero mm, es bueno preguntarse: a ver, ¿dónde estoy en este momento? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero avanzar verdaderamente? ¿Quiero seguir aprendiendo? esta profesión y esta manera de hacer me interesa lo suficiente o no o es o simplemente es por tener un trabajo y que a final de mes tenga un determinado rendimiento económico porque a mí me interesan otras cosas esto es importante saberlo porque si es así realmente dedícate a esas cosas dedícate sobre todo a esas cosas incluso si puedes encontrar una manera de vivir en esas cosas mejor todavía porque Nunca serás un buen profesional fisioterapeuta si solamente estás ahí para eso. ¿no? Eh, por lo tanto, es bueno preguntarse, parar un poquito, preguntarse dónde estoy, por qué estoy aquí, para qué estoy aquí. Y tal vez en esa pregunta, uno eh, imaginarse a uno mismo dentro de 10 años. ¿Qué quiero ser yo como profesional fisioterapeuta dentro de 10 años? ¿Cómo me veo dentro de 10 años? Y planteárselo si es posible con, con un cierto reto. ¿no? Eh, porque yo quiero realmente ser, llegar a conseguir ser tal cosa. Pero inútil preguntarse algo de lo que uno quiere ser dentro de dos años. Demasiado poco tiempo. En esta profesión y en este hacer, los ciclos de desarrollo son largos. Hay que estar dispuesto a, a, a seguir aprendiendo. Y esperar a que paso a paso las cosas vayan aconteciendo. ¿no? Entonces, eh, yo no daría casi, podría dar más consejos, pero el, el, digamos la respuesta, la actitud y las acciones que uno tiene que poner en marcha tienen que salir de uno mismo. Uno, uno tiene que darse cuenta. Y la respuesta y la acción tiene que partir de ti, no de lo que te digan otros. Y solo puede partir de ti si has puesto muy bien el foco en ti y te has preguntado. Te has preguntado qué es lo que quieres hacer verdaderamente, hasta dónde quieres llegar. Y quizás para terminar con, con, un poco con, este, con este relato, con este discurso, sería: eh, Tú quieres ser una persona, un profesional que sea causa de las cosas, causa de los acontecimientos, tú quieres liderar verdaderamente tu vida, tu vida profesional, eh, para que lo que ocurra sea el fruto de tus decisiones y de tus acciones, ¿no? que eso es maravilloso, porque es, eres tú el dueño de la situación, o lo que quieres ser es ser efecto, es decir, Quiere ser la causa de lo que otros piensan, dicen o intentan convencerte de algo. ¿no? Eso es lo más, digamos, ese es, el, ese es el lado más pobre del desarrollo de una persona. ¿eh? Dejar que sean los demás los que piensen por ti y los que indican eh, por dónde tienes que ir. Y además hay, es, eh, eh, hay mucha gente dispuesta a hacer eso. Mucha gente con, en fin, no vamos ahora a analizar demasiado esto con los egos mega subidos y que se creen los reyes del universo y la tendencia a partir de estas personas a, a decirle a los demás lo que tienen que hacer, a adoctrinarlos, es, una, es algo que, 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 bueno pues que mucha gente no puede evitar eh, hacerlo ¿no? y lamentablemente siempre se encuentran a personas que no han conseguido madurar lo suficiente y que acaban siendo eso el efecto de estas de estas otras. Por lo tanto, para mí el, 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 el consejo fundamental sería este: sé tú mismo, confía en ti, tienes ya unos estudios de fisioterapia y unos conocimientos muy valiosos que te hacen ser un profesional ya libre, autónomo y soberano, si de verdad te lo crees y eres capaz de ponerlo en marcha. Ahora solamente tienes que pasar de ser un, un buen profesional, que ya lo eres porque para eso tienes ya unos estudios que has realizado y eso está en tu acervo de conocimiento. Ahora tienes que intentar pasar de ser un buen profesional a un profesional excelente. Y eso tiene un camino, tiene un camino de trabajo, pero que... Yo creo que a medida que uno va andando en ese camino y va consiguiendo pequeños logros, se va hinchando el corazón y el, el, emocionalmente y la cabeza de conocimiento. Y, y creo que, eso es, lo que esas, eso es lo que sigue motivándonos para seguir adelante. Y no sé, esto es lo que se me ocurre en este momento comentar. Muy bien, yo acho que ya já, já valeu demais para. Para colocar um pouco as pessoas em contato com, com elas mesmas e, a partir daí, traçar o, o seu futuro. Bom, e... Renê, eu só posso agradecer o carinho e a disponibilidade para estar conversando com a gente. São muitos os fisioterapeutas no Brasil e muitos deles que ainda estão à procura do seu caminho. Então, é aí uma, uma referência já, com um tanto caminho telhado como você, que já fez tanta coisa, eu acho que ajuda muito. Entonces, muy obrigado. No, gracias a ti y gracias a, a Brasil y a todos los colegas. Eh, bueno, ya sabes que tengo muchísimas ganas de ir. Es, es la primera vez en, en más de 20 años que llevo un año y medio sin ir a Brasil. Antes raramente pasaban, no sé, tres meses sin ir, con lo cual yo, yo fico con mucha saudade. Muito bom, perfeito, Renes. Então muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até a próxima, Rogério. Tchau,